Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. A ah, seguirnos siguiendo la información. Si es atorado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente. Y se de esta situación. De esta mano, te deseo sigas teniendo un excelente día, viernes 5 de mayo del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, vámonos de lleno a la información porque todavía hace un par de días se dio a conocer que una jueza le había puesto una orden. 48 horas para que tomaran una decisión y viera la manera de poder ya nombrar a los comisionados del INAI. Algo que en su momento también lo dio a conocer el mismo Miguel Ángel Mancera en donde presentó el oficio y en donde dijo, bueno, pues ahora tenemos un problema porque tenemos que obedecer y podemos caer en desacato y pueden haber multas empezando desde 500 mil. Eso lo dijo en una entrevista. Pues bueno, la que ya salió a dar la cara ante toda esta situación es la misma senadora Antares Vázquez, que en esta entrevista también dice y revela qué es lo que puede pasar. Y obviamente le da la cara a esta jueza o a estos jueces que acostumbran a hacer de las suyas. Hablando de la misma fiscalía, ya vimos que rechazó la... Propuesta que se había hecho desde el Ejecutivo. Sobre el plan B. La desecharon por unanimidad. Qué corte. ¿eh? Pero bueno. Fíjense ustedes. De hecho, ahorita se los voy a presentar. Para que entremos en contexto. Así rápidamente. Esto fue lo que contestó Antares Vázquez. A esta jueza. Sobre el hecho de que. Ya tenían o tienen que nombrar a un consejero del INAI. No votamos por quien ellos querían, entonces no podemos hacer votaciones a modo. Tenemos derecho a razonar nuestro voto y si no sale nadie está. Y bueno, agradezco muchísimo que nos acompañe esta noche por la vía remota la senadora Antares Vázquez. Senadora, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por, por estar con nosotros nuevamente. Hola Juan, me da mucho gusto saludarte y también pues a toda la auditoria. Pues para que nos diga, senadora, eh, pues cómo ves este asunto en el que una jueza ordena al Senado pues designar a los tres comisionados faltantes del INAI. ¿Tiene esas atribuciones el poder judicial? ¿No son, eh, no está ahí, pues, no sé, vulnerando la división de los poderes de la Unión? Hay un exceso en el Poder Judicial, sin duda, Juan, desde hace ya tiempo. De hecho, la Corte ya ha datado que teníamos que elegir, a, bueno, que la Junta de Coordinación Política tenía que proponer ya para que se votara en el Pleno de, del Senado eh, a los consejeros del INAI. Se hizo, como tú sabes, hace un par de meses, pero resulta que el presidente los vetó. Está en su derecho, también legal. Y después este jueves otra vez hicimos una votación. Entonces hemos cumplido lo que la Corte dice. Una jueza que ya no es la Corte, sino es una jueza menor, decide que tenemos que estar haciéndolo. Entonces están ellos supuestamente por encima de uno de los poderes de la Unión, el Senado de la República. No estamos obligados a lo imposible si no sale la mayoría calificada. Pues qué, ¿nos van a obligar a votar por una persona en específico? ¿O qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Es una de las preguntas, senadora. Se señala por ahí que podrían incluso, pues, entrar en desacato si no eligen a los comisionados. ¿Esto es cierto? Es falso, Juan, porque nosotros no estamos desacatando, porque ya se sometió dos veces a votación el tema del INAI en el Pleno del Senado. Entonces. Lo que sigue, que, nos, eh, que ya sería un máximo exceso de lo que ya se han excedido, es que nos exijan votar por una persona en particular, porque ya se sometió a votación. Entonces, las senadoras y senadores tenemos a salvo nuestro derecho para elegir por quién votar. Nadie puede coaccionar nuestro voto. Los panistas tomaron la tribuna del Senado. Porque no votamos por quien ellos querían. Entonces, no podemos hacer votaciones a modo, tenemos derecho a razonar nuestro voto, y si no sale, nadie está obligado a lo imposible. Senadora, pues este asunto del INAI ya se alargó muchísimo tiempo y. Eh, pues hay ahí claros señalamientos sobre una inoperatividad por parte del instituto, y por otro lado hay señalamientos de que no ha cumplido con la función para lo cual fue creado. Recordemos que se crea en el sexenio de Fox después de lo del FOBA ProA, y me recordaba Rafael Barajas, el fisgón, que Porfirio decía, porfirio Díaz decía que si se quiere resolver una situación, pues hay que entrar en acción. Pero si se quiere aplazar, hay que crear una comisión. ¿Cómo ve, senadora? Mira, es, es falso que entren en inoperancia. El INAI de todas maneras sigue los procesos ordinarios sin ningún problema. Si cualquier ciudadano o ciudadana hace una solicitud de información, se le va a resolver todo el tema. Lo único es que el Pleno no puede sesionar y el Pleno solo sesiona en situaciones muy específicas. Entonces es falso. Por otro lado, todas las dependencias de gobierno, todas tienen obligaciones de transparencia y deben responder a la ciudadanía de cualquier forma. Entonces es falso, no se está acabando el mundo. Lo que pasa es que es uno de los órganos del poder de la derecha que ellos crearon, organismos neoliberales, para gobernar desde donde nadie emite votos, porque estas personas están más tiempo que quienes eh, llegamos a los cargos por votación popular. Ellos están más tiempo y nadie vota por ellos. Entonces, el tema es ese. Evidentemente el INAI no ha servido para los propósitos de combatir la corrupción y alentar la transparencia cuando hemos tenido gobiernos de los más opacos, sobre todo los de los panistas y el de Peña Nieto. Pues lo el del gobierno... FOBAPROA no salió, se reservó, porque también es un Exacto. instituto, es un instituto de transparencia, pero al mismo tiempo de protección de datos y a veces la protección de los datos parece responder a la impunidad. Y te pregunto, senadora, de acuerdo a tu opinión, se tendría que rápido, nos queda un par de minutos. Pero se tendría que desaparecer el INAI y que las funciones que pues, tiene programadas hacer las lleva a cabo una dependencia de gobierno, ¿no sería eso entrar en un posible conflicto de intereses o meterle bisturí y, me y mejorarlo? Mira, yo creo que no, porque lo que ellos pretendían es desmantelar el Estado mexicano. El Estado tiene la competencia para eso y además para obligar a transparentar. Entonces debería estar en la función pública, por supuesto. Pero no nos vamos a meter en eso. En este momento es obvio que no va a pasar, hay que modificar la constitución y no va a pasar. Entonces mejor nos dedicamos a cosas más productivas. Pues senadora, muchísimas gracias de veras por habernos acompañado. Estaremos muy pendientes. Este, de lo que suceda pues, con este asunto del INAI y pues un abrazo hasta allá, hasta Guanajuato. Igualmente Juan y saludos a todas y a todos. Muy, Muy buenas buena. noches. Pues ahí está la respuesta por parte de la senadora Antares Vázquez ante esta, pues ya lo vieron, ¿eh? petición por parte de una jueza en la que tenían que 48 horas porque si no pudieran entrar en desacato, pudieran haber multas, pero bueno. Ellos están haciendo su trabajo. Ya lo hicieron dos veces. Que no salga el que quisiera a la oposición ya no es problema. Están ejerciendo su derecho. Y ahora resulta que por las de acá se la tienen que ahora sí que aplicar, ¿no? Pues no. Pues no, ya las cosas no son así. ¿Cómo ven esta situación? Andan desesperados y hay 70 nombramientos parados, pero el que les interesa es el del INAE. Qué oposición. Qué oposición tenemos. Y para que vean que sí siguen estando estos jueces aliados a ciertos personajes y jueces corruptos. Todos lo sabemos. Jueces que con esto se mueven y se mueven muy bien. Y eso es lo que se pretende también erradicar. Qué lástima la verdad porque había una propuesta de Alejandro Armenta ¿eh? y debería ser la verdad tomada por todos los mexicanos de que ese poder judicial también sea nombrado por parte de la ciudadanía ¿por qué no? yo sigo pensando en eso, ¿por qué no? el poder ejecutivo legislativo toma la decisión de la ciudadanía ¿por qué el judicial no? Y digo, con buenos prospectos. Pero que sea la ciudadanía la que designe. ¿O usted qué opina? Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un hermoso día. Servido y Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí. Y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.